Antes de la pandemia, yo quedé prácticamente imposibilitada. Yo ya no podía caminar por el peso. Yo he hecho muchas dietas. Si bajo una libra, 2 libras, que no ha sido mucho, y vuelta las recupero. Entonces no me va bien, parece el metabolismo de mi cuerpo. Y yo trabajaba de mensajería y al momento de que yo ya vi que no podía y el jefe también vio que ya no daba más, entonces él me dijo que hasta ahí nomás, que muchas gracias. Yo tengo un niño con problemas. El doctor me dijo que él tiene problemas de esquizofrenia infantil. Mi hijo tiene que tomar una medicación, me dijeron que ya la tenía que tomar de por vida. Entonces, como sabrá, yo soy padre y madre para mis hijos. Y yo tengo que estar bien por él, porque él me necesita. Me siento muy feliz, muy alegre por dar este nuevo paso que yo sé que es lo mejor que la mejor decisión que pude haber tomado es hacerme esta cirugía. Y no tengo nervios, no tengo miedo, más bien me siento contenta, me siento feliz de dar este paso y me siento bien, muy bien. Yo le deseo toda la suerte del mundo y sé y confío en Dios, en el doctor, en todo su equipo de trabajo, que todo va a salir bien y que de aquí a unos meses ella va a poder ser la persona que quiere ser y estar bien para su hijo.